Price, dirigé par Tim Cronin. J'ai navigué par l'univers musical. En sur une basse, sur un chanteur animal. J'ai donné mes directives explique à ceux qui me motivent. Au commandant de bord, je m'en souviens encore. Donne-moi le son, donne-moi le style, DJ. Donne-moi le son, donne-moi le style et enchaîne. J'ai le nouveau stuff, funky original. Donne-moi le son pour faire bouger plein. Pour les tours d'une fin. Español eran referencias y referentes muy, muy importantes. Nos constituimos en ese clima y abrimos una nueva, digamos una nueva en esa época, hoy por supuesto no es nueva, una nueva forma de hacer solidaridad que era la cooperación al desarrollo. De hecho, nosotros durante todos estos años, salvo los últimos tres o cuatro, estos generales de la Unión Europea y en particular del Estado español, por ese fuerte movimiento de solidaridad, que componía o se, entre otras cosas, se formalizaba con estos viajes llamados de brigadas internacionales que iban a apoyar de varias formas estos procesos. Nosotros no entramos en esta, estamos, digamos, nuestra base social estaba formada por este tipo de perfiles de personas, pero continuamos, damos esta vuelta primero para incluir la cooperación al desarrollo como otra actividad que podía encarnar la solidaridad internacional, que era la cooperación al desarrollo, y otra opción y otra modalidad que en esa época empezamos a llamar ya en ese momento viaje solidario, sin mucha reflexión en lo que significaba o que hoy significa o todas las acepciones y debates que hay alrededor de estos términos. En este momento, los destinos que estamos ofreciendo, de hecho me alegra oír que la próxima semana va a haber un encuentro con IDG, que es Alternative Travel Group de Palestina, con el que nosotros desde el año 93-94 realizamos viajes solidarios. Y tendréis la oportunidad, quien esté aquí en São Paulo la semana que viene, de poder compartir con ellos y aprender qué significa el turismo solidario o alternativo en Palestina. Por cierto, como mencioné ayer en una de las intervenciones, se citó el turismo en Israel, pero no se citó el turismo en Palestina, cuando probablemente el whole tourism, que es lo fundamental, el turismo de peregrinaje y religioso, se ubica en dos ciudades que son palestinas, como Jerusalén y Belén. Es uno de los efectos que ocurre con las ocupaciones, ¿no? Militar, como en el caso de Israel sobre Palestina. Una cosa importante en estos tantos años, más de 20 años que llevamos adelante este programa, para nosotros, como decía, tenía un objetivo fundamental, que tenía que superar lo que era el modelo de las brigadas internacionales. Las brigadas se caracterizaban porque las personas que viajaban ya estaban convencidas a lo que iban a apoyar claramente una causa expresa. En nuestro caso, hemos reflexionado a lo largo del tiempo que no podíamos alcanzar solo las personas convencidas, que nuestro objetivo tenía que llegar a las personas que no lo están todavía, o que pueden aprender algo nuevo y acercarse y, al final, fortalecer el movimiento de solidaridad.
Por tanto, aparte de estos destinos tan característicos en términos ideológicos y de valores, hay otros más, como puede ser Bolivia, Nicaragua ya la Nicaragua de hoy, o el Nicaragua de ayer. En el proceso de los años 90 hasta hoy ha habido varios cambios en este país. Hoy en día, pues es un país que sí, tenemos un poder que es el sandinista, con muchas otras. Claro, no es el sandinismo de los años 80. Es otra cosa, y hay además hay un gran apoyo, o el interlocutor local son organizaciones no gubernamentales, organizaciones campesinas en el caso de Nicaragua. Pero lo que, digamos, para nosotros es vital es que la organización local coincida o comparta con nosotros una serie de valores, y son valores ideológicos de visión del mundo y también el desarrollo, que es uno de los temas que hemos tratado hace un rato esta mañana. Esa coincidencia permite que las personas que se acercan a esas realidades se traigan algo y puedan reelaborarlo y aprender algo nuevo. Hemos decidido 20 años más tarde de hacer un pequeño análisis de cuál es el perfil de las personas que se acercan a Sodepaz. Y de forma sistemática, en esos 20 años, hay un dato que nos llama mucho la atención. Es un dato que el 69,9% de ellos son mujeres. Preguntado sobre si ha aumentado tu implicación social, en general el efecto es de bastante corto plazo. Sí contestan que sí, que aumentó, pero que tuve que dejarlo por falta de tiempo a lo largo de pasando los tiempos. Digamos que es un proceso muy llamativo, muy vivo, al momento de producirse, pero cuyos efectos se pierden a lo largo del tiempo. Otra de nuestras intenciones es que el fortalecimiento de la solidaridad en general pueda producir lazos directos entre las personas que viajaron y las comunidades que visitaron. Y esto se produce con una cierta frecuencia, va disminuyéndose a lo largo del tiempo, se pierde por tanto el contacto, y esta, digamos, es una responsabilidad que asumimos como organización. Si somos capaces de alcanzar ese público que ya en parte está sensibilizado y que además a la vuelta consigue aprender más y se siente más implicado y más conocedor de las realidades del mundo, no somos capaces de amarrarles un poco más, porque el efecto va diluyendo. Lo intentamos, y de ahí os digo que tenemos un 5-6% de personas que tenemos el conocimiento de que se mantiene vinculado al movimiento de solidaridad y el movimiento activo, de solidaridad activa, pero se pierde. Esto, digamos que es un reto que creo que las organizaciones que nos ocupamos de esto tenemos que retomar y ver cómo mantener activa estas personas. Otro elemento importante de esta investigación es que estas mujeres, era una hipótesis de partida que hemos confirmado. Resulta que las mujeres realizan, digamos que, sin romper el cliché de género asignado, estos viajes, planteando un componente, entre comillas, de ayuda, de solidaridad, hacen que sea menos rupturista frente a su propia condición social. Entonces, hace una actividad no común para las mujeres, pero de alguna manera aceptada en su entorno, porque sigue siendo cuidadora de algo, cuidadora de las comunidades afectadas, las causas complejas, las desigualdades sociales, etc. Así que podemos afirmar que este programa de viajes solidarios permite una emancipación, contribuye a la emancipación de las mujeres, pero que al final no rompe con la ley de género. Esto es todo.
analizar críticamente algunos discursos comunes que giran alrededor del turismo como motor de desarrollo, como motor de crecimiento económico. Sería falso decir que no han habido críticas y que no hay una línea de crítica alrededor del turismo, entre otras cosas porque una buena parte patrimonial, muchas veces se repite la idea de que el turismo pone en valor el patrimonio, pero también en muchos casos lo destruye y lo pone en peligro. El caso de Machu Picchu, posiblemente ese lugar icónico del turismo en Sudamérica, es un ejemplo claro de riesgo que pone después el turismo al patrimonio cultural. Expulsión forzada de población autóctona por desarrollos turísticos, y podemos ir a la costa de Honduras como ejemplo bastante paradigmático, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que la mayoría de estas críticas, sobre todo las críticas que ha habido a partir de los 80, a partir de los 90, a partir de los 70, había unas críticas que iban mucho a los elementos estructurales del sector turístico. Pero las críticas que se dan a partir de los 80 son críticas que podríamos denominar débiles. Yo hablo de que son críticas que parecen de una ceguera escotomática. Escotoma es un mal de la visión que impide ver una parte del... Bueno, que niego, que apaga, digamos, una parte de la visión. Son críticas en este sentido que llegan muchas veces o generalmente a la raíz de los problemas. Podríamos hablar de dos tipos... Hay dos tipos de críticas. Uno serían las críticas de compensación, que funcionan un poco con la tonadilla aquella de sí, pero. Es verdad que el turismo genera todas esas distorsiones de las que antes he podido hablar, pero los elementos positivos pesan mucho más. Y es que el turismo es un sector amable, que genera ingresos con muy poca inversión, eso es un discurso muy recurrente. Que han gestionado o ayudan al mantenimiento del territorio, son ideas muy recurrentes. Que parten de un principio, y también de un discurso también muy, muy generalizado, un discurso muy optimista, que te dice, el turismo es el único sector económico, o el sector económico que más ha crecido desde la Segunda Guerra Mundial, y que ha crecido de forma exponencial, y que no solamente crece de forma exponencial, sino que además es capaz de enfrentar situaciones de crisis coyunturales, como por ejemplo la que pasó con los atentados del 11 de septiembre. Estados Unidos cortó buena parte del transporte aéreo durante meses y lo superó con relativa facilidad, pero incluso también es capaz de enfrentar crisis de carácter estructural, ¿no? El fuerte crecimiento, el fuerte aumento del costo del petróleo hasta hace unos poquitos años, que se ha estabilizado, tendrían que haber bombardeado la línea de flotación del sector turístico internacional, que tiene una dependencia notable del transporte aéreo, ¿no? Y sin embargo, en el mismo periodo que el precio del petróleo, ¿no? Me acerco más. No sabía si me tenía que acercar o alejar. Pues en ese mismo periodo en el que el petróleo aumenta un 1000% el precio del barril del petróleo, el crecimiento del transporte aéreo aumenta en un 400% o en un 500%. Dices, bueno, sí, parecería que esas críticas de compensación, esas críticas dicen sí, pero tienen una razón de ser. Lo que vamos a ver un poco en esta charla es que en buena medida ese crecimiento exponencial, esa capacidad que tiene de asumir los elementos, las situaciones, los contextos de crisis se deben a que hay a un sistema de regulación y sobre todo un sistema de subsidios que recibe el sector muy, muy importante y que tiene unos costos en otros sectores o tiene unos costos en los presupuestos estatales o nacionales de un país. Digamos, ese crecimiento se debe en buena medida porque hay una serie de costos ocultos que son pagados por otros sectores, pero no es el sector turístico, que es el que lo permite. Decía que hay otros tipos de crítica, de estas críticas, digamos, de ellas. Hablar de estas críticas de compensación y otras críticas que podríamos llamar de tipo coyuntural. Que los que dicen es que esas distorsiones son elementos aislados. Podríamos hablar de radicales libres. No son elementos que forman parte de la estructura
el elemento sustancial que se ha venido a llamar el giro crítico, que va más allá de estas críticas coyunturales, de estas críticas débiles, que va más allá también de la crítica académica, aquella que está, digamos, en las universidades y que y muchas veces no baja al terreno, y que tiene un compromiso político explícito con la justicia social y con los conflictos sociales y de opresión que muchas veces acompaña al turismo. Quizás desde este punto de vista te voy a comentar, te voy a plantear dos de esos mecanismos de ocultación que muchas veces no nos permiten ver cuáles son las realidades que giran alrededor del turismo. Una son el tema de las externalidades, que antes ya lo he comentado, es decir, cuando se habla y cuando se establecen, cuando se plantean las estadísticas de turismo, se suman los beneficios, pero nunca se restan los costos, y los costos son importantes, costos a nivel estrictamente económico. Se niega o se oculta que buena parte de ese crecimiento económico se debe, vuelvo a repetir, a todos esos mecanismos y todas esas estrategias de subsidios y de subvenciones. Es una cosa que siempre me gusta señalar, porque muchas veces la gente no lo sabe, y es que el petróleo, el transporte aéreo para vuelos internacionales no tiene ningún costo, no tiene ninguna carga, no tiene ninguna carga impositiva, no tiene impuestos desde hace más de 50 años. O sea, si agarramos el carro o vamos en tren y vamos a algún lugar, el costo que nos supone ese viaje, una parte importante son impuestos sobre la energía, porque la energía es un elemento, ¿no?, esencial, no especialmente sobrante. Pues bien, el transporte aéreo no tiene esa carga impositiva, al menos entre vuelos internacionales desde finales de los años 40. Eso es una subvención, un subsidio salvaje. Sin eso sería muy difícil entender el crecimiento del mercado. Dirigé par un grand Isaac. J'ai navigué de par l'univers musical. Je pense sur une base sur un centre animal. J'ai donné mes directs directs. De la cooperación, está enfrascada ahora en varios proyectos, ¿no? Algunos en presentación a la agencia y otros ya aprobados. Aprobado está el proyecto de solarización de Guamá, que es la tercera fase que ya vamos a ejecutar. Está aprobado del mes de junio y ya con su firma de los términos de referencia, cuenta bancaria, además ya se han iniciado algunas actividades desde el punto de vista de los talleres de biogás, todo el diagnóstico que se hizo por el compañero Guardado, que es el tema de biogás, con los usuarios que van a construir los biodigestores, y la preparación de los reservorios de agua para los bombeos que se van a hacer. Se pretende este año llegar a 3 reservorios de agua y el año próximo los otros 5, son 8 en total, en correspondencia con los 8 bombeos y acueductos que se van a montar. Ese proyecto también prevé la electrificación de 19 viviendas, de ellas 10 que pertenecen a finca de producción de cultivo autóctono de allí del territorio. Beneficia a esos productores y a la vez tiene el consecuente beneficio para la sostenibilidad alimentaria del territorio. También está previsto la electrificación de una comunidad que se llamada La Palmita, que allí hay 9 viviendas aisladas de esas 19 que te decía, es decir, 10 de los productores y 9 de las viviendas aisladas, y una pequeña central fotovoltaica que sería nueva de su tipo, porque teníamos una experiencia anterior en Santa María del Loreto, y entonces hemos querido un poco que empezar a hacer o aplicar esta técnica o esta experiencia en Guamá. ¿Y
¿Y qué experiencia es? ¿Qué es una generación fotovoltaica centralizada con acumulación de carga y distribuida a las viviendas. No individual como son los sistemas fotovoltaicos individuales, sino distribuida desde un núcleo, pudiéramos decir, son una batería de 12 paneles de 250 watts con 24 baterías de 200 amperes y acumularían la carga y de ahí se distribuiría por cables, ¿no? Como la red eléctrica, hasta a cada una de las 10 viviendas. ¿Y qué ventaja tiene? La ventaja que tiene es que desde el punto de vista del consumo socializa el uso de la energía y un poco que le da una cultura del uso, es decir, del ahorro, una cultura del uso correcto, es decir, un poco que también relaciona a la familia y demás. Y después de estas tres fases del proyecto, ¿cuál sería así los resultados que se han conseguido? Bueno, indudablemente los resultados que se han conseguido han sido significativos. Yo le decía siempre un poco que me enorgullezco del trabajo que ha hecho de conjunto Sodepa y Cuba Solar en la transformación de todas esas comunidades, partiendo desde allá, desde Mulato y Caimanes, bajando por la Magdalena, hasta acá, hasta allá que estamos llegando casi a Chivirico. Se ve una transformación desde el punto de vista de las condiciones de vida de la población en una mejoría, un mejor abastecimiento de agua para el consumo humano, para la producción de alimentos, el tema de contar con electricidad y también se le dota de equipos de televisión que desde el punto de vista cultural tienen mayor información, tienen una mayor... en general hay un cambio muy notable en su vida, ¿no? Ya enfocan la vida de una forma diferente, con mayores aspiraciones y en eso usted sabe que en nuestro país hay todo un proceso de formación, un proceso educativo, cultural. Es importantísimo el centro que se construyó por el proyecto, el centro de Quiebra Seca, destinado, nosotros lo denominamos centro multifuncional y es el hecho porque bueno, cumple varios roles y entre ellos sería el centro para el desarrollo en el tema de la fuente renovable de energía y el desarrollo energético integral del municipio de Guamá, aprovechando la fortaleza que tiene él mismo y creando las capacidades que le haga falta. Entonces, ese centro está llamado a cumplir un rol muy importante dentro del municipio y en esa dirección estamos trabajando. Aún debemos terminar de incorporarle los elementos que necesitan, fundamentalmente la parte del completamiento del equipamiento demostrativo de la fuente renovable de energía y del punto de vista de su funcionabilidad, pero bueno, va por buen camino y con lo que está previsto en esta etapa del proyecto se debe culminar sin problema y con todo el éxito. Parte de esta zona es parte del estudio de nosotros con los muchachos.
y se va a realizar aquí un trabajo de cooperación en el vivero que se constituyó con el objetivo de hacer las posturas para reforestar la cuenca del río Guamá, principalmente con frutales y maderables. Ya después, una vez ya lleno los bolsos, se siembran las semillas y cuando las posturas estén listas, se siembran en la cuenca del río Guamá. Y lo trajimos aquí porque este fue el primer consultorio del país que usó energía renovable con paneles fotovoltaicos. Y ahora ya se logró la red nacional, que pasa que se inauguró el mes pasado, en junio, que da energía a Uber. Estas personas que pasan de 60 años de edad, que también tienen una atención. Inició la construcción de hidroeléctrica en Guamá. Un impacto muy positivo porque genera calidad de vida, es algo que... Televisor y todo ya. A través del panel va a abastecer la batería. Que nosotros tenemos para la higiene bucal. Ajá, esta es la casa, 75 aniversario de la finca con el mismo nombre, ¿no? 75 aniversario. Sí. Aquí en la plaza. Estamos en la Magdalena. La comunidad de la Magdalena. Hoy estamos aquí donde vamos a almorzar en UPC El Macho. Unidad básica de producción cooperativa. Tiene de fundada 20 años, va a cumplir ahora. Viene a UPC, una unidad básica de producción cooperativa rentable que se constituyó. Queríamos informarles que ustedes habían hecho un donativo para entregar hoy instrumentos de trabajo a la cooperativa. Por el proyecto de eso de paz. Cuando vamos a conversar, este lado de UPC va a ir a largo. Nosotros nos dedicamos a producir leche, como dos vaquerías y alta producción. Y carne para la población. No sacrificamos que vendemos carne al combinar los carnes de chile. Sino intermedio, casi final de su estancia aquí, tener un intercambio de impresiones de cómo ellos habían logrado la expectativa con que llegaron aquí a Cuba y finalmente aquí a este lugar, cómo se han sentido, principalmente cuáles son los detalles que han podido observar que nos sirve a nosotros como experiencia para mejorar nuestro trabajo. Y entonces queríamos hacer el cambio, sencillamente. Queríamos hacerlo con la presencia del compañero Mandariaga por el gobierno provincial, el compañero Mariano como jefe del proyecto, nosotros como que hemos estado aquí estos últimos tiempos, y el compañero Camilo, que es el que ha estado atendiendo usted directamente, y el compañero Daniel, que queremos que saque las impresiones, que las grabe para tenerla para la historia. Casi no éramos capaces de encontrar ninguna idea, porque lo han hecho todo perfecto. O sea, para mis expectativas personales, por lo menos, de la parte cubana, la organización de vuestra parte ha sido, la verdad, que maravilloso y difícilmente se puede. Yo me siento un poco abrumado y sobrepasado por la atención y el cuidado que nos brindan. Es quizá demasiado. Hecho, pero obviamente no me eso no es nada que en ningún sitio.
Y si eso es, pues tener algo, haberme sentido un poco más útil, porque me veo como una niña malcriada, veremos ahora cuando llego a mi casa. Estar haciendo algo con ellos te da la oportunidad de hablar de otra manera, ¿no? No sentarte así enfrente, que a veces te corta un poco, sino estar haciendo algo con ellos, y para mí es una forma más sencilla de interactuar. Bueno, desde luego el tema agroecológico, fantástico, poder compartir con los compañeros y hacer cualquier tipo de pregunta en los lugares en los que estuvimos, sobre el tema de producción, sobre cualquier otro tema. Agradecidísima de que la gente nos abriera sus casas para enseñarnos lo que hace Cuba Solar, la solarización. Pues así me ha parecido de lo más interesante. Pero sobre todo, pues la hospitalidad, que me llevo, pues eso, me siento abrumado en general. A mí, que además el factor social y personal es el que más me gusta y con el que más disfruto, aparte del culto o del resto de actividades en el que también me hubiera gustado poder participar, pues eso, me llevo la parte personal o social, tanto compartida con ustedes como del grupo, que como digo, tampoco ha sido fácil. Nosotros no nos conocíamos, algunos sí, pero son 8 personas en esta pequeña comunidad también. Entonces, muy agradecida también a ellos, porque bueno, creo que eso, que nos vamos muy contentos todos, tanto de lo que hemos hecho como grupo, como de lo que hemos compartido con ustedes. O sea, que se conocieron aquí, pero también nos conocieron nosotros y ya formamos parte de ese colectivo, a los cuales le hemos cogido cariño, aprecio, admiración, porque no han tenido ningún problema, han tenido un comportamiento ejemplar en su estancia en Cuba. Eso es lo que podemos decir. Yo quería decirle esto, decirle que para nosotros, como santiagueros, sin chauvinismo ninguno, constituye también una emulación, un reto con el resto de la provincia, que ustedes se sientan bien aquí. Espero que los otros grupos que estén en otras provincias también se sientan bien, pero con el chauvinismo santiaguero, estoy seguro que aquí se va a haber sentido mejor que en cualquier lugar. Gracias. El cafetalero, que es el campesino cafetalero, que en el caso de él es cafetalero, recoge el café, produce el café, lo recoge. Él, de aquí de su campo, lo lleva al secadero. El secadero, que es ese que viste allí, el secadero se lo compra ahí, el Estado ya le paga, le compra el café ahí mismo. Entonces el Estado le da los procesos de secado y cuando está seco lo lleva a la planta de la colorada, que es la planta que lo descascara, lo limpia. Y la planta lo limpia, lo pela tanto el de secadero como el de despulpadora, entonces lo manda ya para el centro de clasificación y exportación, que es en Contramaestre. Yo te decía, el café que sale apto para exportación, que sale de primera calidad, que es regularmente el café de altura, este café está, este está recogiendo el compañero, está a más de 1200 metros de altura con nivel del mar. Es un café óptimo de altura. ¿Cuántos años tiene este café, Gadal? Sí, pero tiene que tener 8 años, 9 años. Aquel sí, aquel sí es bien. Te digo como 2 cosechitas. ¿Eh? Dos cosechas, tiene debe estar en la hora de los 6, 7 años. Este. Uno siembra los granitos. Los granitos los siembras. Los granitos. Ajá. En bolsita. Y ya cuando están así duritas, cuando están duritas así, se trasplantan. Se meten al huequito. Ah, mira, una postura ahí. Es una postura de café. Ya está rojo. Sí. La cosecha es normal, debe ser entre 3 y 4 meses. Pero hay un grano que se atrasa, que entonces lo recoge en diciembre, enero. Y enero. Ahí te cuenta allí en el amarillo que hay granos maduros, granos sazón y granos nuevos.
negro aquel, y entonces después que es verde, se cae, ah, que está verde, y verde que ya lo está conociendo un fondo. Vamos a intentar tirar así. Se dan aquí es que el arriero viene, se trae para aquí, se le entrega a él, él lo sanea, se le saca que está ya, que ya que él sí es fuera de norma, que no sirve, y entonces se lo echa ahí y lo va secando hasta que se seque. Entonces de ahí se lo llevan para la nave que está ahí arriba. De ahí viene un camión y lo carga para Chivirico, y de Chivirico lo llevan para la Colorada. De la Colorada ya es para exportar el café. Sí, que se le quita todo esto, ya él se queda así. Y entonces se queda, le quitan la cáscara y se queda ahí así el granito, que ese granito es, ¿lo ve? Vale, ese ya es el grano. Sí, ya es el grano directo, ya es para tomar. Para tostar, ¿no? Sí, para tostar, y ya se pila y se toma ya. Aquí desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajando en esto. Haciendo lo que sí, te hemos visto sí, hacer, sí, moviéndolo todo el rato. Todo el tiempo, cada 10 minutos. Cada 10 minutos para aprovechar el sol, para poderlo levantar temprano. Ese es que... Ese nada más ese que... Ese solo tiene uno. Sí. A ver, que lo tiene enfermo. Hay algunas veces que los dos lo tienen enfermo. Cuando está así, está enfermo. ¿Ves? Que no tiene nada. Nada más tiene ese solo. Y ese no sirve, no te lo compran. ¿Te falta mucho, Sérgio? No. Porque hay que cogerlo. El Instituto Politécnico Tomás Katari, IPTK, Servicio, Solución, Cambio. Con el apoyo de AEXIT, Cooperación Extremeña, Junta de Extremadura y Sodepaz, presenta Proyecto Contribuir a la Soberanía Alimentaria en 15 Comunidades Pobres del Municipio Colquechaca, Bolivia. El proyecto tiene como área de influencia tres zonas de trabajo, Ayoma, Yocona y Baucata, con 15 comunidades del municipio de Colquechaca, priorizadas por la situación de extrema pobreza vinculada a los bajos ingresos económicos de sus pobladores y la inseguridad alimentaria que han determinado un nivel de vida exageradamente bajo. Los logros de nuestro trabajo se reflejan en 6 resultados obtenidos en el campo agrícola, pecuario y artesanal, dándoles a los hombres y mujeres de las comunidades nuevas alternativas para mejorar su vida y la de sus familias. Mejoramos la tecnología tradicional y diversificamos la producción agrícola con capacitación y seguimiento en labores culturales, dotación de semillas y se construyen silos rústicos.
Kai comunerar sakamanta trabajai ku ipitikau. Kai tirasasta roani ka urtalisa tarpunep. Cebolla tarpuni acelga lechuga nabo demás agua papa cervello tarvacun carpanaip chay agarriadoreps tiapuan kai iskai watanya kai pitikan trabajaiko cha urtalsa chay mi kuraiko estuata cha mi kuraiko cha alimentacoico. Apoyamos en el manejo adecuado del ganado criollo, con la selección y dotación de ganado mejorado ovino y caprino, capacitando sanidad animal, desparasitaciones y otras labores como la construcción e implementación de apriscos. Ahí no hay que trabajar con esa sanidad de animales, son inmunitarios. Que animales tienen que ocupar esa idea ancha, cuando pueden causar en su anchata, más vitaminas, que no hay que tener una manta, que son epíticas en su agua. Que va a tener que hacer en casa, que son abrializados, que están siguiendo, que no hay que tener hasta un animal, que también hay que tener que tener animales, que hay que tener carne. No hay causa que campear, que no hay más gancho, que no hay más para mucho, que animales tienen que tener causa que hay. Concretamos la producción agroecológica y manejo adecuado de los recursos naturales, con la construcción de terrazas, la utilización de abono orgánico, producción de plantines forestales y la construcción de reservorios rústicos aprovechados bajo riego por aspersión en cultivo de hortalizas. Y no hay que trabajar con hortalizas de epitican, que es que batalla trabajar con. No hay que usar que terrazasta, que distribuirista, no hay que caipi, no hay que usar no hay que ni maica, ni nada que no hay que mejorar que epitican ya no pasa algo manda gracias ni que pero con un tarpuico, cebollas, zanahorias, acelgas, el hecho que tarpuico, tuki, que tarpuico ya está no hay que ca no hay que mi cuico, alimenta cuico, se mandata, se corajeta, tapaico, pampa coloroma, colgesteta, aparemico, se estocolgeste, corrimo, no hay copa, caipe, chanca, salcuico, que campuruna. Se manta, ya no para la gota, que grasnico, que piticata. Se han conformado tres organizaciones mixtas, las mismas que cuentan con personerías jurídicas y dos organizaciones de mujeres con estatutos y reglamentos. Las cinco organizaciones productivas se encuentran en pleno funcionamiento, con procesos de transformación, comercialización en distintos rubros, como las organizaciones mixtas que trabajan en producción y transformación de haba, elaboración y transformación de charque de llama, elaboración de alfarería y cerámica. Por su parte, dos de las organizaciones de mujeres han consolidado la producción artesanal de tejidos y bordados, en Yocona y Baucata. Las familias de las 15 comunidades del proyecto adquieren conocimientos y desarrollan comportamientos adecuados en relación a nutrición y seguridad alimentaria, diversificando su dieta alimenticia. El logro que hemos tenido en general del proyecto es construir terrazas de banco lenta, cocinas mejoradas, reservorios rústicos, conservación de suelos, conformación de organizaciones productivas, transformación y comercialización, y como un tema fuerte lo que es la capacitación en temas de programa educativo alimentario nutricional, tanto en familias y maestros. En sí cumplido el objetivo, ¿no? El de mejorar los ingresos económicos de las, por lo menos del 50% de las familias, tanto en producción y transformación, como también en generación de ingresos económicos. Esta es nuestra gente, es nuestra tierra, y trabajamos por mejorarla con esfuerzo y convicción. Thank you.
Donne-moi des styles et on sait. J'ai le nouveau stuff, funky, original.